A las 10:15 de la noche se producían nuevos enfrentamientos en las calles de la capital navarra cuando un grupo de manifestantes se dirigía al gobierno civil para protestar por la intervención, pocas horas antes, de las fuerzas de orden público en la plaza de toros. Vamos a ver si te pones de acuerdo con Vulcano 2, y a ver si coges a esa gente por la espalda y empleando únicamente la goma, a ver si disuelves un poquito todo lo que hay delante de la Diputación. En el caso de que te tiraran piedras con eso, entonces, claro, repeles la agresión. Adelante, cambio. A la Diputación no les importa nada, les importa los jueces nuestros que están apedreándole continuamente, es lo único que les importa. En el hospital de Navarra, a Javier Arteta Pascual, herido de bala en mano. En la residencia sanitaria de Vicente del Camino permanecen las 16 personas que ingresaron. José Ramón Vélez de Mendizábal, herido de bala en el abdomen, fue operado, evoluciona. Miguel Fernández Díaz de Cerio, operado de herida de bala, alojada en región subescapular. Hoy se practica una intervención de extracción. Luis Ilunday en el busto, herido de bala del brazo derecho, evoluciona. En la clínica de San Juan de Dios han sido dados de alta 5 de los 6 heridos de bala. Es el herido grave, Jesús Gracia Martín. Finalmente, en la clínica universitaria, de bala en el brazo izquierdo, herido de bala. A las 12:22 ha llegado el cadáver portado a hombros por camaradas de Germán. Porque él había estado en la plaza de toros, entonces estaba nervioso, tenía los ojos llorosos y me dijo que estaba bastante, bueno, muy enfadado porque había visto a un chavalín con la cabeza destrozada por una pelota de goma. Había visto a algún otro herido, había visto cómo habían atacado tan brutalmente en la plaza de toros y por eso estaba nervioso y muy cabreado estaba. ¿Quieres relatar cómo sucedieron las cosas, tal y como tú las viste? Nos hicieron replegar hasta la plaza de toros. Allí, no sé por qué, si porque estábamos allí o por qué, se retiraron. Se fueron retirando hasta la avenida Roncesvalles. Nosotros íbamos por detrás y ya con alegría, porque se marchaban saltando y abrazándonos. Esa es la realidad. Y en la avenida Roncesvalles, sin más, sin saber por qué, empezaron a disparar. Pero no dispararon pelotas de goma ni botes de humo, ninguno. Dispararon ráfagas, todos ráfagas. Que tengan un poco de cuidado, que han tirado un bote justo debajo de nuestro área, cambio. Defender el área, cojones, y defenderlo ahí como sea. Padre Pastina, adelante, cambio. Dar la vuelta a la plaza, preparar todas las bocachas y tirar con todas las energías. Y lo más fuerte que puede, no os importe matar. Adelante, cambio. El buscador, refrena el vocabulario, habla estrictamente de indispensable y no te pases, cambio. Y repeler lo que nos están haciendo. Estos 200 o 300 hijos de la gran puta que están aquí, repelerlo como los perfilitos que tenéis. Tenga vocabulario y dirígese a como se ordena. Sí, acá está el tema,